presidente, el tema Venezuela es un tema que dividió durante mucho tiempo la organización. La dividió de la peor manera, con lógicas de confrontación que no queremos que se repitan. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Y no le quedó de otra a Luis Almagro que solicitar a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto de Nicolás Maduro tras el evidente fraude y sobre todo que Nicolás Maduro está perdiendo los papeles y está amenazando a los venezolanos en vía, en televisión, directamente. Ya no le importa lo que la gente piense, él se quiere imponer. El secretario general de la OEA dijo que llegó el momento de presentar cargos, ya que no les queda de otra, ya no pueden defender el régimen de Nicolás Maduro. Considerando la investigación en contra del dictador por lo que está sucediendo en Venezuela desde el año 2014, es evidente que actualmente continúa con esta opresión hacia Venezuela. Precisamente Almagro anunció este miércoles que solicitará a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto de Nicolás Maduro. Fue muy costoso para la organización y hoy debemos evitar a toda costa que eso se repita en el futuro. Cada posición merece el mayor respeto en el marco del diálogo político que permite este foro, absolutamente pluralista, absolutamente diverso políticamente. Valoramos mucho la búsqueda de la aprobación de la resolución por consenso, como usted quería, señor presidente. Para la Secretaría General es importantísima la opinión pública crea y tenga confianza en el Consejo Permanente. Eso es clave. La credibilidad de la Secretaría General por sí sola no puede llenar el espíritu de nadie. No hay ninguna duda que todos queremos lo mejor para Venezuela. Si Venezuela está mal, es mal para todos en la región. Es una crisis regional, pero esta organización tiene las herramientas para enfrentarla. Así lo demostramos en el caso Guatemala, cuando de forma colectiva y coordinada actuamos en defensa de la democracia. Hoy millones de venezolanas y venezolanos nos observan esperanzados de que podamos ayudarlos a defender la voluntad expresada en las urnas el domingo pasado y a que cese la cruenta represión que estamos presenciando. La región puso en su momento a un lado las diferencias ideológicas y actuó con base en principios para salvar la democracia guatemalteca. Ahora Venezuela necesita la misma convicción de defensa democrática por parte de la región. Es fundamental comprender las particularidades técnicas del sistema electoral venezolano para proponer acciones efectivas y adecuadas. Como se aprobó la resolución de la Asamblea General del 2020, se aprobó solicitar al secretario general que presente informes periódicos al Consejo Permanente sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela y el cumplimiento de la presente resolución y otras resoluciones sobre el tema con recomendaciones pertinentes son fundamentales para nosotros. Vamos a seguir trabajando. Democracia y derechos humanos no son palabras huecas, son un compromiso institucional con la Carta Democrática Interamericana, con las convenciones de derechos humanos. El informe del DECO es absolutamente fáctico. Los hechos que muestra la realidad. No es un informe de opiniones políticas. No consagra a nadie como presidente. No señala que ningún partido ganó. El que diga eso está faltando a estos principios y a estos fundamentales hechos que debemos respetar. No nos interesa si los hechos hablan en algunos casos a favor de uno o de otro o de otro. Ustedes han visto hechos presentados por el DECO que a veces afectan a la izquierda, a veces afectan a la derecha, a veces afectan al centro. Pretender poner medio sesgo político en los hechos y en la mera descripción de los mismos y en la observación de los mismos es incurrir en una falsedad. Pretender que ocultáramos los hechos claros y irrefutables revela intenciones que no queremos ni vamos a juzgar. Sería como si le pidieran al centro Carter que mienta. No pueden pedirle al DECO que lo haga. Determinar la veracidad de las actas es un proceso claro y preciso. Cada acta de escrutinio cuenta en la parte superior con un hash, un código alfanumérico. Este código es la identificación única del acta. Existe una base de datos de los 30.026 hash para esta verificación y hay un hash para cada máquina de votación. Adicionalmente, en la parte inferior del código QR se puede encontrar una forma digital, lo que refuerza seguridad y autenticidad del documento. Al cierre de la votación, la máquina de votación imprime y transmite el acta de escrutinio y no puede repetir el mismo cierre dos veces. Si las para que las máquinas impriman la nueva acta después de la elección, se necesita una clave compartida para abrir el software. Definitivamente, es muy raro lo que está pasando. Definitivamente, es muy extraño lo que está pasando. Si pasara en cada uno de nuestros países, ¿qué diríamos?
¿Qué diríamos que 3 días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección? 3 días después no aparecen las actas con las que se proclama el ganador de una elección. Entonces podríamos discutir acá cuánto tiempo le vamos a dar para que aparezcan las nuevas actas. ¿Les damos 2 días más? ¿Les damos 2 semanas más? ¿Les damos 2 meses más? ¿Cuánto necesitan técnicamente? ¿Cuánto necesitan técnicamente para presentar esas actas? Si la Corte Electoral de mi país 3 días después no tiene las actas presentadas, no quiero saber lo que es eso. No quiero saber. Es improcedente completamente. Es devastador para la democracia. Es básico y devastador. Estos hechos quizás no gustan. Quizás no gustan, pero son hechos. Son hechos. Cuando íbamos en medio del proceso de electoral final de esa noche del domingo, me escribe el director del DECO para decirme: esto es Honduras 2017. Cesaron de aparecer datos electorales, cesaron de venir información electoral. Hace poco, alguien lo recordaba, en 2017 Honduras sufrió un fraude electoral y señalaba el señor Luis Elaza, que fue el primero en reconocerlo y dar un paso al costado cuando a través de la organización se demostró ese fraude. Y gracias por la referencia hoy a nuestro pedido de reiteración de la elección, como lo hizo en ese momento la organización. El apagón electoral en ese momento duró toda la noche. El anterior récord es de 23 horas, un hecho irrefutable también, presentado oportunamente un informe que nunca tuvo un solo hecho refutado también, a pesar de ser muy largo el informe. Prácticamente se mantiene incólume, no importa cuánto ataque hace. Pero esto es un récord de apagón de transmisión, un récord de 3 días, de 3 días, es récord absoluto. 3 días sin aparecer las actas, 3 días sin aparecer ninguna transmisión de resultados, es el récord absoluto. La autoridad electoral debe publicar a la brevedad posible el 100% de las actas electorales. Es urgente y preocupante que el organismo electoral no las haya publicado todavía. La falta de publicación representa una actuación irresponsable por parte del Consejo Nacional Electoral, constituyendo una negligencia en el desempeño de sus funciones y contraviniendo los principios de publicidad y transparencia. Es raro que un organismo electoral no tenga las actas, como señalé hoy. El tema es que las actas están costando vidas. En 48 horas van 17 asesinados. ¿Cuánto tiempo más les damos, vamos a dar para que aparezcan las actas? O sea, ¿cuántos muertos más necesitamos para que aparezcan las actas? Se deben considerar, obviamente, las actas de escrutinio que fueron entregadas a los testigos electorales y miembros de mesa, y que cuentan además con la verificación ciudadana en el escrutinio. Estas actas fueron publicadas en un portal web. Obviamente han habido otros ataques, un patrón de persecución a los testigos de mesa, que están siendo encarcelados ahora, mientras nosotros hablamos. Los testigos de mesa encarcelados. ¿Qué democracia aguanta eso? ¿Qué democracia hay acá que pueda mirar a los ojos y diga: aguantamos eso? Siempre va a haber gente que no querrá que se presenten estos hechos. Y quizás nos ataquen por eso incluso. Yo debo decirles que mi corazón es enorme, que en él caben todos los que me han hecho daño, los que me quieren hacer daño, los que querrán hacerme daño. A todos les pagaremos con amor y magnanimidad. También quiero decir que, teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo. 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión,
y todos aquellos que quieran hacer referral del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre, te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.